Amigos de F Radio, saludos cordiales, bienvenidos a este foro conversando con Junior Muñiz. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de que René Pérez ha revolucionado las redes sociales. Tiene millones de personas que lo siguen en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y aprovechó esa oportunidad, esa ventana gigantesca para pedirle una alianza a el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, y a la candidata a la gobernación por el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro. Les pide que, como los grandes héroes de la historia de Puerto Rico, se unan en este momento para acabar con el bipartidismo. Bueno, aquí no vengo a pedirle que no voten por los dos mismos partidos políticos que han dañado la historia de Puerto Rico año tras año, porque eso ya lo sabemos. Tampoco vengo a endosar a ningún candidato. Vengo a pedirle a Juan Dalmau y a Alexandra Lúgaro que, así como los héroes de Puerto Rico dieron su vida por el país, se sacrificaron por Puerto Rico, dieron su vida completa por Puerto Rico con ese mismo nivel de sacrificio, ustedes sacrifiquen sus ideales y sus diferencias y se unan. Hoy más que nunca Puerto Rico necesita que ustedes se unan, así como cuando nos unimos para manifestarnos todos sin banderas políticas para empezar a sacar la corrupción del país. De esa misma forma tenemos que unirnos para tumbar el bipartidismo que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico. La isla, el amor de Puerto Rico vale más que cualquier partido político, así que no sé cómo lo van a hacer, pero sé que lo pueden hacer. Les ruego que se unan. Por otro lado, señoras y señores, Ricky Martin, cantante, el astro boricua Ricky Martin, en una entrevista para la revista Variety, dice que es muy triste y ve muchos latinos que están dispuestos a darle el voto a Donald Trump. El cantante puertorriqueño declaró en una entrevista que es muy triste el hecho de que, y que le da mucho miedo, ver cómo hay latinos dispuestos a votar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Da mucho miedo, dijo el artista en una entrevista publicada en la revista Variety. Creo que es muy triste. Los trumpistas hacen mucho ruido y da miedo ver su entusiasmo, pero nosotros estamos haciendo lo correcto y ya veremos qué pasa en noviembre. Soy muy optimista, subrayó. Martin dijo además que cumple con todas las características que rechaza la actual administración estadounidense. Soy un latino gay, casado con un árabe viviendo en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Trump, dijo en referencia a su marido, Juan Joseph. Trump ha recibido mucho apoyo, especialmente de la comunidad cubana de la Florida, uno de los estados claves del país para hacerse con la victoria electoral, dijo. A poco menos de una semana de las elecciones generales en la isla, han sido muchas las figuras del entretenimiento que han endosado a candidatos a la gobernación. El más reciente fue el actor y cineasta Jacobo Morales y su esposa, la inseparable Blanquita Heró, quienes hicieron público su apoyo al candidato del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau. Jacobo escribió en las redes sociales: se nos presenta la oportunidad de empezar a convertir en realidad muchos de nuestros sueños y aspiraciones y de contar con líderes que representan la unidad y la esperanza. Consideramos que la sensibilidad, la preparación y la actitud de Juan Dalmau responden directamente al reclamo de honestidad de múltiples sectores de nuestro país y a la necesidad de cambio y reestructuración que no podemos seguir posponiendo. Vamos a darle la oportunidad. Hagámoslo gobernador de todos los puertorriqueños. Confiamos que el partidismo no interferirá con sus acciones como gobernante y que el odio, el entrampamiento y el descrédito contra el oponente no formarán parte de su estilo. Por lo demás, te instamos a reflexionar y a seguir los dictados de tu conciencia. Blanca Heró y Jacobo Morales, 29 de octubre del año 2020. Así escribieron en la red social Twitter Jacobo Morales y Blanquita Heró en el día de hoy, dándole un endoso a Juan Dalmau del PIB. Esto es F Radio, radio en tu red social. Panadería, repostería y cafetería Café Bakery. Efectos de colmado, dulces de repostería y pan caliente, sándwiches, almuerzos, desayunos.
Café Bakery, abierto todos los días de 4:30 a.m. a 11 p.m. 856-8269, 856-5785. Negocio El Desvío 1 y El Desvío Número 2. El Desvío 1, detrás de Añato Ramírez en Yauco. Y el 2, carretera 116, cerveza, picadera, ambiente familiar. Desvío 1 y Desvío 2, 856-2215. El mantenimiento de tu carro en buenas manos. M&M Auto Service. Mantenimiento, gomas, inspección. Te venden el marbete. Mecánica liviana. Todo para tu carro. M&M Auto Service. Calle Comercio Final Yauco. 267-3136. Gemelos Auto Part, el Auto Part que hacía falta en Yauco, piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Part, la pieza que no tenemos, te la conseguimos en 24 horas garantizado. Gemelos Auto Part, a un costado del restaurante de comida china en 4 calles Yauco, 913-0000.